Esta mañana el director de la Comisión Federal de Electricidad, CFE, Manuel Bartlett, presentó la lista de 9 funcionarios que se incorporaron a los consejos directivos o fungieron como asesores en empresas transnacionales que se vieron favorecidas con contratos gubernamentales. El listado se encuentra el nombre del expresidente Felipe Calderón, quien participó como consejero independiente de Avangrid del 2016 al 2018, responde Calderón sobre corrupción en CFE durante su administración. Además, 6 funcionarios que laboraron al interior de la Secretaría de Energía durante la administración de Hinojosa Calderón también colaboraron con Iberdrola y Avangrid, empresa filial de la primera. Entre ellos, destacan la exsecretaria de Energía, Yorina Kessel Martínez, exconsejera independiente de Iberdrola. Alejandro Fleming Kaufman, exjefe de la unidad de Asuntos Jurídicos de la SENER, quien después se desempeñó como secretario miembro en la sede de esa misma empresa en México, mientras que Alfredo Elías Ayub ha sido consejero independiente de Avangrid, tras ocupar la dirección de la Comisión Federal de Electricidad durante las administraciones de los expresidentes Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón. Jesús Reyes Heroles, quien fue director de Petróleos Mexicanos en el sexenio calderonista y titular de la SENER en el cedillista, ha sido presidente de Energía y consejero consultivo de Energía en Energy Intelligence Group, Morgan Stanley Energy Partners, Mitsui de México y el Centro Mario Molina para Estratégico sobre Energía y Medio Ambiente. Además, es miembro del Consejo de Administración de Santander México. Jordi Herrera Flores, exsecretario de SENER, es consultor en Energía en SHL Asesores y broker de Repsol y Gas Natural Fenosa. Bartlett está mal informado. Jordi Herrera se defiende de acusaciones. Los exfuncionarios de Ernesto Zedillo son el segundo grupo con mayor intervención en el sector privado. De ellos destacan los nombres de Carlos Ruiz Sacristán, quien secretario de Comunicaciones y Transportes y hoy funge como presidente del Consejo de North American Infrastructure Group de Sempre Energy, así como de IEnova, una de las empresas subsidiadas que estarán sujetas a la reestructura de contratos con la CFE. Otro es Luis Tellez Quensler, ex titular de la SENER y actual asesor senior de Colbert Kravis Roberts. Mientras que del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, solo se tiene registro del que fuera su jefe de oficina de la Presidencia de la República, José Córdoba Montoya, propietario de la proveedora de servicios de energía SADCV.